Buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a la Universidad Terrestre, lanzada hace casi un año durante la inauguración online G3 GIS de la exposición Critical Zones, que se basó en trabajos de Bruno Latour, Donna Haraway, Lynn Margulis, James Lovelock. Es un gran placer dar la bienvenida a Silvia Rivera Cusicanqui aquí con nosotros. Silvia es una de las principales intelectuales de América Latina, la hablante y portavoz Aymara y la profesora emérita de sociología. Combina la sabiduría, las lenguas y las cosmovisiones andinas con las teorías y prácticas decoloniales. También es historiadora, teórica y educadora anarquista, feminista y activista. Por ejemplo, es una gran luchadora por la descriminalización de la coca. La coca es una planta muy sagrada, muy importante en la cultura y la geografía andina. El trabajo de Silvia sobre oral history y sobre la sociología de la imagen desempeñan un papel clave en la comprensión de la dialéctica de la colonización y la formación de umbrales para la práctica decolonial. Silvia, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. También es un gran placer tener aquí a Kirsten Marke. Kirsten es profesora de teoría y teoría y métodos culturales en la Universidad de Konstanz. Sus intereses de investigación incluyen los archivos de la historia moderna del entrelazamiento de Europa y América Latina, las fantasías rioplatenses y sus dimensiones dramáticas en el siglo XX, y las prácticas y discursos relacionados con el nacimiento y la muerte. Ha coproducido un programa de aprendizaje electrónico para la policía titulado Transmitir mensajes de muerte con responsabilidad. Qué bien que está aquí, Kirsten. Estoy muy contenta de contar con la gran ayuda de dos personas muy importantes, los traductores. Javi y Camilo, muchas gracias por todo y ya por su paciencia. Y también agradezco a Sonia de Baden-Dolmetscher por proporcionar esa maravilla de traducción simultánea del español al inglés. Me llamo Lina, trabajo con ZKM y ya pido disculpas por mi español desigual y a veces. Es muy probable que voy a hablar portugués. Voy a intentar no de hacer eso. Mas normalmente yo hablo portugués do Brasil. Así que termino y le doy la palabra a Kirsten. Muchísimas gracias, Lina, por esa introducción y la invitación. Es un placer enorme para mí estar acá con ustedes junto a Silvia Rivera Cusicanqui en ese espacio virtual que nos divide como nos reúne. Es un honor que me dieron la oportunidad de conversar con ella sobre algunos temas relacionados con el planteamiento de la exposición sobre Critical Zones. Tú, Silvia, has pensado la posición del aquí y ahora de la crisis social y ecológica desde hace mucho tiempo, desde los Andes. El término de zonas críticas que Bruno Latour ha trasladado a las humanidades me parece un punto de partida excelente para aterrizar en la fina zona vulnerable que habitamos de aire, agua y tierra. Me permito añadir la dimensión temporal a este término. La zona crítica así ampliada me parece refleja el archipiélago de eventos y encuentros de espacio-tiempos conectados que siguen determinando nuestras formas de pensar y de vivir. Este año conmemoramos el quinto centenario de la conquista de México.
La catástrofe de la destrucción de Tenochtitlan es uno de los varios puntos iniciales de nuestra modernidad. El inicio de la colonización de los pueblos de dos continentes y del abuso en masa de hombres, mujeres y tierras. Es el inicio también de la esclavitud de millones de humillados que han extraído y producido las riquezas para el consumo de los europeos. Miremos este punto de partida con atención, no tanto ya con fascinación del encuentro del nuevo mundo o tan solo para lamentar la culpabilidad o las pérdidas, mejor, para aprender dónde y de qué vivimos en los distintos lugares de este planeta. Parece un poco hipócrita de querer aprender algo de los colonizados sobrevivientes justamente en el momento donde nos damos cuenta que la colonización de la Tierra nos afecta también en el norte global. En el momento cuando nos damos cuenta de que la posición del extraterrestre, la posición del absentee landlord que nos ha gustado tanto, nos impide vivir también a nosotros. Ha habido muchos momentos en la historia colonial en los que habría sido más fácil cambiar de dirección que en la actualidad. Uno de estos momentos me parece la oportunidad que ofreció en 1615 Huamantla de Ayala. Ahora voy a compartir la pantalla para poder mostrarles algunas imágenes y conversar sobre esas imágenes con ustedes y con Silvia Rivera. Huamantla, para los que no lo conocen, era un autor indígena de origen noble andino que reconoció el rumbo catastrófico del colonialismo con toda claridad y lleno de dolor. Escribió una larga carta de más de 1.000 páginas y casi 400 diseños al rey Felipe III de España para dar cuenta de este lugar colonizado y en el nombre de miles de indios explotados o muertos para pedir el fin de esos abusos. Propuso una historia sintetizada mundial, una comprensión del presente desde la conquista y un futuro en el que la vida sería posible para todos los pueblos del mundo y no tan solo para los pueblos europeos que se los comen a los otros. Pero ante todo, dice él, se requiere la restitución. Lo que pide Huaman al rey es de pagar las deudas económicas, como por ejemplo los alimentos que cada misionero, cada funcionario ha consumido, pero no pagado. Además, las obligaciones legales, los crímenes cometidos deberán ser castigados. Que vayan a las galeras los sacerdotes violadores de niñas, que vuelvan a sus países los ladrones y que devuelvan sobre todo las tierras expropiadas a los indios. Eso sería la restitución en el sentido propio de la palabra, de restablecer la dignidad de cada pueblo y cada persona. Antes no se puede llegar a un acuerdo sobre el buen gobierno equilibrado en escala mundial. Así se podría resumir la gran carta de Huaman. Silvia, desde hace muchos años tú has reflexionado y practicado formas decoloniales de pensar, hacer y vivir en este mundo y que has leído este texto desde otros lugares. ¿Cómo lo ves tú? ¿La demanda de Huaman es una oportunidad perdida del pasado o sigue siendo válida y entonces todavía puede ser contestada? Bueno, como yo lo he planteado en un texto que salió como parte de mi libro de Sociología de la Imagen, en Huamantla se constituye un discurso y una retórica con una serie de estrategias retóricas para convencer al rey de España, ¿no? De que realmente el mundo está al revés, ¿no? Y a partir de eso,
él crea una suerte de diálogo ficticio con el rey de España para expresar su amargura en una especie de discurso del lamento, ¿no? Pero no es solo la voz dolida de los vencidos, sino también una voz indignada, propositiva, que quiere plantear por oposición al mal gobierno que describe prácticamente todo su libro, quiere oponerle un posible buen gobierno inspirado en la historia prehispánica y sobre todo en la historia inca. Entonces él vislumbra un mundo, digamos, cristiano, un mundo andino cristianizado, que reconoce incluso que el andino es más cristiano e incluso lo fue desde la época apostólica, con toda esta historia de San Bartolomé y San Totomás que asumen la, digamos, la representación de Tunupa, la deidad andina prehispánica, ¿no? Entonces, el discurso lo que hace Guamampoma es intentar acercar la historia propia india, como bien lo ha dicho Kirsten, crear una historia mundial única del mundo conocido como el imperio de la monarquía española, el imperio de los reyes de España, ¿no? Entonces, él escribe cuando ya está Felipe III, o sea, ya han pasado algunas, una serie de elementos, incluso las reformas del virrey Toledo. Entonces, escribe en un momento tremendamente crítico de baja demográfica, despoblamiento, una crítica reiterada es el despoblamiento, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo veo sobre todo la actualidad de Guamampoma. Y cuento en ese texto cómo lo habíamos descubierto a Guamampoma junto con la gente aymara del taller de historia oral andina, y no quedaba duda de que muchas de las cosas que describía Guamampoma, de las violencias y de las prácticas culturales resistentes, digamos, muchas de ellas todavía estaban vigentes, y eso a través del trabajo de historia oral que hicimos con los compañeros se veía en el día a día e incluso se registraba en video ceremonias que se creían ya extintas, ¿no? Y que reflejaban aquellas ceremonias descritas por Guamampoma, ¿no? Entonces, la actualidad de Guamampoma estaba fuera de toda duda, ¿no? Una serie de ya de estudios posteriores, cuando se empezó a leer el trabajo de Rolén Adorno, de Mercedes López Baralt, veíamos como que había una especie de búsqueda en ellas de una especie de estrato no colonizado que se traduciría en los dibujos, en cómo se organiza el espacio de cada dibujo, cómo se distribuye en diagonal, en la preeminencia de la derecha pictórica, la izquierda, la centralidad de algunos cuerpos, en fin, ¿no? Pero no reconocen que tanto en el texto escrito como en los dibujos están en pugna nomás dos visiones de la realidad en una subjetividad que es fundamentalmente colonizada, ¿ya? Por ejemplo, Guamampoma desacredita absolutamente el consumo de la hoja de coca, ¿no? Lo asocia a las borracheras, a las idolatrías, en fin. Él acompañó al extirpador de idolatrías, ¿no? Cristóbal de Albornoz, y lo como traductor, entonces él conocía muy bien ese sustrato de religión ancestral que todavía practicaban los indios en la clandestinidad, ¿no? Pero no menciona ningún uso sagrado de la hoja de coca. Entonces, lo más probable
es que él ya haya visto la degradación de del consumo de coca, porque los españoles inicialmente, obviamente, estaban conscientes del papel ritual que tenía la coca y cómo la coca permitía la pervivencia de su religión antigua, ¿no? Entonces lo que hicieron, seguramente, además, por razones pragmáticas, incorporar a la coca al salario minero de los mitayos en Potosí. Y de ese modo se volvió un consumo masivo y un consumo quizás excesivo. Y para la época que escribe Huamán Poma, después de que se ha legalizado ya la mita y todo, él debe ver una degradación de este consumo, pero no menciona ni siquiera en los tiempos antiguos de las edades prehispánicas, no se menciona para nada la coca, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos colonizados en su mentalidad. Por otro lado, hay una búsqueda de restauración de las antiguas jerarquías. O sea, su visión no es democratizante, igualitaria, sino que él concibe el mundo al revés, como un mundo en el cual la gente más baja está ocupando posiciones preeminentes y los verdaderos nobles de sangre, como los caciques, etcétera, se ven degradados o se corrompen, ¿no? Entonces, él está reaccionando frente a esa realidad de colonización interna. Incluso hay dos figuras cuando él compara los abusos que hacen los españoles frente a los abusos que hacen los mestizos y dice que bueno, que a sus madres, a sus tías las maltratan, ¿sí? A sus propias hermanas las maltratan. O sea, hay un esquema de escalar socialmente en detrimento de los parientes, digamos, rurales, ¿no? Entonces, el mestizo que migra a la ciudad para diferenciarse porque posiblemente no puede diferenciarse por el color de la piel ni por su fluidez en el castellano. Entonces, el mestizo, su mejor medio de diferenciación es el maltrato a sus iguales para inferiorizarlos, ¿no? Entonces, él es muy consciente de algo que posiblemente él mismo ha sentido y ha sufrido, el hecho de subordinarse a los designios españoles, el hecho de humillarse, él está postrado ante el rey de rodillas, ¿no? En una posición que es la izquierda pictórica, que es de inferior jerarquía frente al rey que está en un podio y está en el lado de la derecha pictórica, ¿no? Entonces, todo eso muestra una mentalidad. Pero a la vez, muy sutilmente, él trabaja una serie de alegorías que son esquemas interpretativos. A veces las alegorías se traducen en la comparación entre dos dibujos que están distanciados por muchas páginas en el texto, que obedecen a otro periodo histórico, por ejemplo. Pinta a la ejecución de Atahualpa en 1533 como una decapitación. Similar, y la composición del dibujo es exactamente similar, lo único que cambian son las vestimentas de época de los españoles, similar a la decapitación de Túpac Amaru I en 1572. En el último bastión que era Vilcabamba, ¿no? El estado inca rebelde. Entonces, él proyecta y lo que algunos historiadores consideran un error o producto de la ignorancia o desinformación de Huamán Poma, en realidad es una alegoría interpretativa del descabezamiento del imperio que ocurre en 1533 con la muerte por garrote, que es una especie de torniquete que se ata al cuello hasta que se rompe el cuello.
No, esa fue la forma de morir Guagampoamé. Entonces, no es un error, sino es un gesto interpretativo, ¿no? Y como ese ejemplo, hay varios otros a lo largo del texto en el cual pone en evidencia una visión contrastada, pero a la vez una reproducción del gesto colonial del descabezamiento o de otros elementos de la colonización que se hacen evidentes en los dibujos. Entonces, igualmente muestra a la tejedora prehispánica como la que ocupa el más alto nivel de prestigio y de jerarquía, la tejedora que entre 33 y 50 años en su madurez creativa, que está feliz tejiendo con un gesto de serenidad y de concentración, y más tarde muestra con la misma posición, el mismo gesto, la misma composición del dibujo, pero ya en tiempos coloniales está haciéndolo con la vigilancia de un sacerdote, quien con un palo la pega y ella está llorando. Entonces está clarísimo que se muestra cómo de algún modo se ha convertido en un suplicio, un trabajo que era lleno de creatividad y de alegría, ¿no? Y así. Entonces hay una serie de lindísimos elementos a lo largo del texto y comparando los dibujos, del cual puedo yo mencionar también la comparación de los dos calendarios, ¿no? En la parte prehispánica muestra el calendario, que es básicamente un calendario ritual, donde en cada mes, por ejemplo, en el mes de enero hay el sacrificio del ayuno, en el mes de febrero se sacrifica oro, plata y una llama negra, etcétera, etcétera. No, oro y plata en el mes de febrero y cuis, y en marzo una llama negra, y así en cada mes se hace un sacrificio. En noviembre se sacan a los muertos de sus tumbas y se hacen fiestas. ¿Ah? Entonces, esa visión, gracias por poner este cuadro, porque este cuadro justamente muestra ese estupor frente a los españoles. Enseguida voy a ir a eso, ¿ya? Entonces, los dos calendarios se oponen por una sola cosa, y es que el aspecto ritual está prácticamente muy sutil en el calendario del final del libro, que es un calendario que muestra lo que actualmente, ¿no?, en el tiempo de Guamampoma, practican las comunidades, ¿no? Entonces, se ve básicamente los aspectos agrícolas. Pero lo interesante es que él hace referencia al hecho de que gracias al trabajo de los indios comen los españoles, y que esto viene desde antiguo, y que también los antiguos filósofos filosofaban para que haya comida. Y el ejemplo que él pone es el indio astrólogo, poeta, que sabe del ruedo del sol y de la luna, de las estaciones y de los días y horas y meses, y sabe de los cuatro vientos del mundo para sembrar la comida, dice, ¿no? Desde antiguo. Entonces, esa especie de indio intemporal que conecta la chakra con el cosmos, ¿no? Bueno, frente a ese indio que es como el sobreviviente de este proceso de descabezamiento, está el choque de la conquista. Entonces, el primer choque es dudar de la condición humana de los españoles. Le pregunta a Huayna Capac si come ese oro y Candia dice, este oro comemos. Otra vez la crítica de la historiografía convencional dice que nunca hubo el encuentro con Candia, que el que fue Pizarro, etc. Lo cierto es que no importa eso. Lo que importa es qué implica que este personaje, que está arrodillado frente al Inca sentado, que aparece o aparenta ser humano, ¿qué implica que coma oro? Si uno compara este dibujo
y esa es otra de las alegorías, con lo que pasa el mes de febrero en el calendario prehispánico, ve que en el mes de febrero se ofrece a la huaca el mismo platito que se ve aquí ofreciéndole al español. Entonces, ese ofrecimiento es para verificar si estos son gente o qué cosas son. Y entonces él dice, este oro comemos. Entonces, esa diferencia, y he usado mucho para la interpretación de Wampoma, y creo que ese es el aporte de mi trabajo, los cuentos de historia oral, las tradiciones orales que me permiten entender estos fenómenos, ¿ya? Entonces, el hecho es que la gente tiene una clara visión del carácter calendárico en el uso del oro. El oro solo se usa en carnavales, incluso se exhibe de un modo ostentoso en las fiestas en gran poder, pero no es una cosa de todos los días y no está todo el mundo, no está la gente todo el tiempo buscando oro, ¿no? Entonces, frente a esa avidez no queda otra interpretación que ellos consideran que, pues, los españoles deberán, seguro que comen oro, porque si no, no se explica por qué solo quieren oro a toda hora, ¿no? Entonces, esas alegorías permiten rescatar justamente esa dimensión crítica que opone al mundo al revés traído por los españoles, un mundo en el cual las jerarquías verdaderas vuelvan a ser respetadas, que los curacas y los maicus puedan ejercer su autoridad en forma autónoma y libres de la corrupción, ¿no? Eso sí tiene que ser un orden de segregación espacial. O sea, los españoles deben vivir en las ciudades y las cabeceras y los indios deben vivir en las doctrinas de reducción y en las comunidades, ¿no? Entonces, y cada uno, bajo el esquema de las dos repúblicas, gobernado por su propia autoridad. Entonces, esa es una utopía francamente posible, una utopía que permite de algún modo chequear algunos aspectos del pasado como elementos de una constitución nueva, pero sobre todo es como un rescate ético de las normas del pasado. O sea, los modos de convivencia del pasado eran legítimos porque procuraban el bienestar, el orden social, el respeto de jerarquías legítimas, el trabajo como parte de obligaciones no solamente inmediatas y materiales de consumo, sino también como una actividad sagrada es que acompaña toda una serie de rituales para los ancestros y para las deidades, ¿no? Entonces, esa posibilidad de hacer del trabajo nuevamente un gesto sagrado y alegre está detrás de esa utopía, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que yo diría respondiendo a tu pregunta, Kirsten, pero me imagino que tienes otras preguntas. Sí, quisiera mirar de nuevo esta imagen que me parece muy paradigmático. Y yo, bueno, lo que a mí me impactó mucho aquí es la agudez de Wamampoma con la que hace el diagnóstico del español enfermo de sentido y de entendimiento, que el español tiene problemas de oído y de inteligencia porque ni siquiera sabe cómo comer bien. No es odio o un deseo de venganza que expresa la imagen, en mi opinión. Es más bien un sentimiento de compasión para la gente incurable que está al punto de ir por el camino equivocado.
hacia la catástrofe y sobre todo que se resiste a aprender de los otros. Es como otra oportunidad perdida que está descrita en esta imagen, la ocasión de compartir la mesa y la comida y disfrutar el encuentro entre extranjeros. En tu último libro, Silvia, Un mundo cheje es posible, has comentado también sobre esta imagen y tu interpretación es que muestra el colapso de la idea humana, el legado más duro de la colonización. ¿Podrías explicar un poco más o comentar sobre esta interpretación del colapso humano que ves? Ya, pero entonces en el texto que acompaña a este dibujo se amplía esta noción de lo no humano, o sea, porque comen oro ellos y sus caballos, o sus caballos comen maíz, que es planta sagrada, luego que velan toda la noche hablando con sus papeles, quelca, y que tienen, parecen muertos porque tienen la cara amortajada, por sus barbas. Y tienen el sexo grandísimo y doblado hacia atrás por sus espadas, en fin. Pero lo más significativo es que la señal de lo no humano está en la palabra del español. O sea, el atributo humano por excelencia, que es la palabra, es portadora de lo no humano acá. Revela el propio español que sí, que tiene oro. Entonces, refuerza su autodefinición como externo al mundo humano, ¿no? Entonces, y también obviamente esta percepción del otro como no humano es la que justifica la violencia colonial, ¿sí? Como el otro no es gente, hay que matarlo, o es posible, o puedes matarlo, no has cometido ningún pecado, ¿ya? Y la obviamente ese derecho a matar al otro, se hace más evidente del lado español. El no considerarlo humano autoriza a matarlo, y el que tiene el poderío bélico y el poder político para hacerlo es el español y no así el indio, salvo que estalle en rebeliones armadas, cosa que se va a dar intermitentemente hasta culminar con Túpac Amaru II y Túpac Katari y todo el ciclo catarista de la rebelión, ¿no? Del siglo XVIII. Entonces, ya Guamampoma anticipa que la gente se va a rebelar y que ahora lo que hacen es escapar de la mita, escapar del tributo, dejar abandonados sus pueblos, dejar en manos de mujeres que luego son violadas y que paren mesticillos y que degradan toda la convivencia social. No piensa muy bien de los negros tampoco. O sea, los ve mucho como aliado, como capataces, como verdugos bajo las órdenes de los españoles, ¿no? Hay negros que están flagelando indios por orden de los españoles. Pero, y entre los indios mismos reproduce ciertos prejuicios internos, ¿no? Los chinchaysuyos, yo soy del Collasuyo. Los chinchaysuyos nos consideraban a los collasuyos flojos, gordos, muy ricos, muy grasosos, muy perezosos, ¿no? Y así. Y el otro elemento que no está desarrollado en ninguno de los análisis que se hacen del libro es la relación entre tierras altas y tierras bajas. Ahí está el dibujo extraordinario de un inca que entra a las tierras bajas y para poder entablar relación con sus habitantes, los chunchos, se transforma en jaguar. Obviamente esta transformación seguramente está relacionada con la ingesta de plantas sagradas como el yagé o la ayahuasca, que en cuya etnografía sabemos que es frecuente la transformación del chamán en jaguar, ¿no? Y se casa, o sea, pierde un hijo en su ingreso al Antisuyo, pero se queda y se casa o se junta con una mujer chuncho
y tienen un hijo que es realmente producto de dos sociedades, el primer mestizo, digamos, ¿ya? Entre Chunchu e Inca. Y esa historia me permite a mí relacionar con la actual situación o la situación de recientes de agresiones al Tibnis por parte del gobierno de Evo Morales, ¿no? Y hago yo ese nexo entre esa invitación que hace Morales para que los jocaleros vayan y enamoren a las indígenas, ¿no? Para convencerlas de que es buena la carretera, y es cómo se opone eso a ese pacto que implica, digamos, el riesgo para el Inca, ¿no? De perder su propio hijo, un pacto matrimonial o conyugal con una mujer de la otra sociedad. Es otra cosa muy distinta y muestra que el mal gobierno continúa, digamos, en tiempos contemporáneos. Entonces, en muchos lugares yo he hecho uso metafórico de las imágenes de Huamantla para mostrar la continuidad colonial hasta el tiempo presente. Bueno, el tema es que al explicar lo que es una zona crítica, Bruno Latour decía que nos falta la conciencia no de dónde estamos, sino de qué, ¿no? Que nos faltaría algo como una cartografía de las dependencias entre distintos lugares del mundo, ¿no? Que viven uno de los otros. Y me parece que esta imagen podría ser leída como una cartografía de las zonas críticas o un modelo de una cartografía vinculada, porque él no va copiando los patrones de la topografía o cartografía europea. En sus dibujos comprime un saber y comunicar que tú ya has mencionado como una semiótica alegórica o imágenes en alegorías. Aquí en esa imagen se ve que España, Castilla abajo, está situada debajo de Potosí, debajo el Cerro Rico de Potosí, la mina más rica de plata de sus colonias americanas. El mapa representa una alegoría de las relaciones y dependencias económicas y sus riesgos también. ¿Por qué Castilla cuelga del cordón umbilical de la plata líquida que corre desde las entrañas como si fuera una radiografía de la montaña hacia abajo en la ciudad que se piensa poderosa, pero no lo es, como explica Huamantla? Porque él escribe: por la dicha mina, Castilla es Castilla, Roma es Roma, el Papa es el Papa y el Rey es monarca del mundo. Me parece ilustrar o podría ser una advertencia para Felipe III, pero también un modelo para una cartografía que revela, en vez de ocultar y disimular, de qué viven los europeos, ¿no? Claro, es paralelo pues al primer mapa donde muestra a Castilla por debajo de las Indias y a las Indias por encima de Castilla. Y él tiene un argumento muy bonito, ¿no? Y es que dice que las Indias están más cerca del sol y están, por lo tanto, por encima de, o sea, los españoles vienen a ser una especie de ocupacha del mundo interior, del mundo de abajo, ¿no? Y ellos estarían en el a la pacha, en la parte más cercana a la luz y al sol, ¿no? Entonces, obviamente, esa es la imagen, pues, de volver sobre sus pies el mundo al revés. El mundo al revés es que Castilla esté encima de las Indias. En cambio, este es el mundo vuelto sobre sus pies. Es también un trabajo muy subversivo con las palabras, ¿no? Usa los conceptos españoles o castellanos para darles nuevas significaciones. Por ejemplo, la etimología de las Indias, porque están en días, eso significa que están más cerca al sol en el sur. Y Claro.
Bueno, eso le permite también transportar por el idioma extranjero, español, algo que los españoles pueden comprender, y pero enriquecido por sentidos inhabituales y me parece fértiles para repensar hoy en día a través de la misma lengua. Es un trabajo entre idiomas, ¿no? Claro, es evidente que en la misma sintaxis del castellano está siempre intervenido, digamos, el idioma por la sintaxis del aymara. Además, hay, por ejemplo, himnos, hayis, larguísimos en aymara y también en quechua. Entonces, es obvio, hay una imagen cuando lo están matando a Túpac Amaru II en 1572, donde abajo están los indios llorando, ¿no? Y están llorando en quechua, están diciendo, ay, Inca, rey, siendo inocente, te han cortado el cuello y nos has dejado huérfanos, en fin, ¿no? Entonces hay claramente esos fragmentos, ¿no? El destinatario no es el rey. Es muy posible que Huamán Poma haya mostrado a muchos de sus coterráneos y a lo largo de sus viajes el libro. No sabemos qué pasó con el libro hasta que se descubrió en 1905 en la biblioteca de Copenhague. ¿No? Sí. Aunque sea un autor colonizado, como has dicho, Silvia, me parece, no obstante, que logra transportar y comunicar gramáticas, entendimientos secretos a través del tiempo que no nos revela, a través de todo lo que nosotros no podemos leer y entender porque tenemos esa perspectiva central para mirar imágenes y no la lógica andina de mirarlas. Ya eso nos ha mostrado que cambia la perspectiva totalmente y que conserva sentidos que no son tocados o no son totalmente colonizados, diría yo. Bueno, precisamente Huamán Poma es una de las inspiraciones principales de mi concepto de lo Cheje, porque lo que hay en él es una yuxtaposición permanente, como parches uno tras de otro, de elementos colonizados y no colonizados. Aún en la misma frase muestra esa pugna entre dos visiones, cuando describe, por ejemplo, la transformación del Inca en jaguar, dice que los incas trajeron la coca que no se daba en la sierra y enseñaron a todos, y es un vicio que no sirve para nada porque no es alimento, ¿ya? Entonces, está contando una cosa extraordinaria como es la transformación del Inca en jaguar, y en el párrafo siguiente dice que es un vicio que no sirve para nada, ¿no? Entonces, hay toda una yuxtaposición permanente que no es fusión, sino que son como dos cosas separadas, ¿ya? Y eso es, pues, lo cheje, porque tiene un potencial descolonizador. O sea, el reconocer esas contradicciones, en el caso de ya de la identidad contemporánea, el elevar a la categoría de iguales a los rasgos españoles, a los rasgos indígenas frente a los rasgos españoles para equilibrar ese choque, es lo que permitiría descolonizarse, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los conceptos más difíciles para comprender desde el punto de vista europeo, que siempre ve o siempre concibe las utopías de manera
armónica, armoniosa y sobre todo de reconciliación, que no significa, no significa otra cosa que el concepto de los europeos vence al concepto del resto del mundo, digamos así, que exista tan solo una idea para todo, ¿no? Eso es un Claro. poco la patología Europea. filosófica y política de los europeos que ya está en la tensión que se ve o en la dificultad para explicar lo que quería decir Huamán al Claro. rey, ¿sí? Claro, lo que pasa es que toda la filosofía desde Aristóteles está orientada hacia lo uno, ¿no? Y hacia negar la posibilidad del tercero incluido y de la contradicción. Entonces, una identidad que no se define ni por A ni por B no es nada en el esquema aristotélico, pero en el esquema andino es posible ser A y B al mismo tiempo, sin que se funcionen en un tercero C, ¿ya? Entonces, esa visión obviamente está más a flor de piel en países indígenas como el nuestro, donde convivimos con la contradicción permanentemente. He sacado extractos de una canción de un compositor popular mostrando cómo tantas cosas decimos en el idioma cotidiano que nos revelan que nos sentimos muy cómodos con la contradicción, ¿no? Y eso viene de todo este proceso largo de coexistencia que nunca llega a hacer desaparecer la identidad ancestral. Eso es lo importante. Esa es la vigencia de Huamantla también. En las lenguas europeas también hay un campo donde existen o coexisten las contradicciones y eso se llama el oxímoron en poesía, ¿no? Pero lo tenemos tan solo en poesía, nada más. No lo tenemos ni en la política, ni en la economía, ni en la vida social, donde vale tan solo el principio de lo uno. Pero existiría, podríamos traducirlo desde la poesía a la política como fuente pensable. Pero bueno, oxímoron también usa mucho en las ciencias sociales, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Pero es como que la contradicción incomoda, la contradicción exige su superación, ¿no? O sea, la contradicción no es aceptable, no es tampoco estable, ¿no? Entonces es demasiado como imprevisible, indeterminado para representar una estancia cómoda del europeo en el mundo, ¿no? En tanto que los andinos hemos vivido siglos en medio de la contradicción con los europeos y no hemos desaparecido, ¿no? Si hubiera sido tan omnipotente la cultura invasora, no habría con qué contradecirla. Pero hay una fuerza muy grande en la capacidad de contradicción de los andinos, en la práctica, en la lengua, en los ritos, en el revivir el pasado, el mirar el pasado adelante, en fin, ¿no? Es muy pertinente el Huamán Poma para hoy. En tu último libro, en este mismo mundo cheje es posible, proponías la creación de comunidades articuladas por un ethos y una episteme cheje, fundantes de un hábitat cheje de la matria pacha. O en los términos de Huáscar Arí, he leído ahí de una política de la tierra. ¿Qué significa? Bueno, esa es un poco la utopía del libro, ¿no? Que se traduce también en he rescatado un término muy importante de la Aymara. En Aymara no hay tres personas del singular y tres personas del plural, o sea, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. En Aymara hay una cuarta persona, que es Shiwasa, que es una persona del singular, pero que quiere decir nosotros.
Es decir, es un yo de enunciación. No es un yo plural, sino todo el shiwasa es cuando nos pronunciamos como una sola persona, porque el yo plural es el nanaka. De modo que hay tres formas de decir nosotros, nanaka, shiwasa y shiwasanaka. Entonces, justamente esa posibilidad de habitar el mundo comunitario que nos liga a la matria, a la comunidad, sea urbana, rural, sea de afinidad o de parentesco, o esas comunidades voluntarias anarquistas, unido también con esas comunidades que se hacen al hacer, o sea, en el trabajo de la tierra, en la reconstitución ritual, etc., ¿no? Entonces, es una utopía, pero que tiene una ventaja. A diferencia de otras utopías que son abstractas, como la sociedad sin clases o algo así, acá la utopía es concreta. O sea, implica que decidamos qué vamos a comer, cómo vamos a comer, si vamos a cultivar o no. O sea, implica posicionarnos en el aquí ahora, ¿no? Además, en lo micro, en la micropolítica, ¿ya? O sea, una utopía que permite practicarla sin necesidad de que cambie el mundo, ¿no? Es cumplir con lo que crees que hay que hacer, haciéndolo, ¿no? Y por eso es el nexo del activismo con la sociología de Lima. The rhythm and the ritual, do they take important roles in this utopia that you just said? Claro, y en eso tuve una pequeña diferencia con Bruno Latour en un seminario sobre los mil rostros de Gaia que organizó Eduardo, no sé cuántos, Ribeiro de Castro, que él decía que la relación, o sea, que los no humanos tienen agencia y hablan y se pronuncian y qué sé yo, ¿no? Pero él dijo que no es posible aproximarse a eso, comunicarse a través del ritual. Y bueno, yo le salté y le dije, bueno, no hay otro idioma posible para establecer relaciones con la Pacha que el ritual. O sea, tienes que establecer algún tipo de intercambio, ¿no? Incluso tengo un análisis muy bonito de la teoría del valor indígena, digamos, que pone valor a las cosas simbólicas, un alto valor, porque ¿con qué puedes pagar tú la lluvia? ¿Cómo puedes reciprocar la lluvia? Semejante don gigantesco, más que con bienes altamente simbólicos y con sacrificios corporales, ¿no es cierto? Y esa es toda la parte performativa, gestual del ritual. Entonces, el ritual es esencial y se traduce en la importancia de la fiesta para todos estos nuevos colectivos de jóvenes que hacen cosas. O sea, el eje también es celebrar, celebrar que estamos vivos. ¿Celebrar es una forma de simbiosis por tú? Claro que sí, siempre y cuando no lo hagas para mostrarle al turista, siempre y cuando no sea un disfraz de tu cotidianidad aburrida, siempre que encarnes los riesgos, porque el baile indígena no es cualquier baile, no puedes entrar y salir cuando quieras. Si te has metido en una comparsa, tienes que bailar sin parar 6 kilómetros. Tienes que... Yo he bailado en Gran Poder y me quería partir la cadera. Estaba con 6 polleras. Y cuando he visto el Vigimani, es como me hubiera sentido una energía que me llegó hasta el final, ¿no? Entonces, yo hablo mucho del potencial energético que tiene el ritual. O sea, en el ritual se transmite como una electricidad de voluntades, de deseos, a través además de toda una cuestión que tiene un cierto dramatismo.
se prepara la mesa, se reza a cada uno de los objetos, se hacen libaciones, se masca muchísima coca, luego se va y se quema. Entonces es como el momento de clímax, ¿no? Y a veces no quema bien, ¿no? Entonces luego se leen las cenizas, luego hay que enterrar las cenizas. Entonces es todo un ciclo que transforma, uno sale de eso como si hubieras descargado un peso, ¿no? Te sientes diáfana, alegre, ¿no? Entonces, en un futuro, por más tecnologizado que sea, el ritual va a seguir siendo fundamental. Sí. Infelizmente llegamos al fin. Kirsten, como educadora, ¿tú tienes un comentario final o una llamada final para nosotros? Silvia o yo. Silvia, ¿no? No, primeramente tú y después Silvia. No, yo estoy muy feliz de haber podido conversar contigo, Silvia. Te lo agradezco mucho. Y una cosa que quería decir que desde el momento en que he empezado a leer a Guamampoma y a tus interpretaciones también, he empezado a comprender que mi lugar está aquí y que hay que empezar desde el lugar en el sur de Alemania, en mi pueblito, y empezar a comer bien y hacer fiestas y organizar un poco la resistencia en contra de la economía global y todo, para ver cuáles son las posibilidades que hay para vivir con la tierra en la que estamos. Y Exacto. lo que me, sí, al final aprendí también que Guamampoma es una fuente inmensa también para el arte de hacer buenas preguntas. Y que es mucho más importante encontrar respuestas válidas para siempre que los estamos buscando en las universidades siempre, ¿no? Los textos eternos y las recetas. Y esos me parece que no existen. Y Mira, sí, por para eso te mí, agradezco. ya, para mí en el fondo ha sido muy sorprendente. Yo siempre me considero como ukuruna, es decir, una persona muy de adentro, muy local, que no tiene, nunca he tenido aspiraciones de que me lean en el mundo ni que me traduzcan. Y me parece extraordinario. En toda esta crisis de identidades que hay en la modernidad, la necesidad de superar las visiones esencialistas que llevan pues a choques de fundamentalismos. Entonces me parece clave, me parece sumamente estimulante que esta idea de los chejes se empate tan bien con los dilemas identitarios de mucha gente en el mundo, gente migrantes de Latinoamérica en Alemania, gente que está recuperando sus raíces solo por el choque que tienen con el mundo europeo, qué sé yo. Entonces, me parece fascinante cómo una idea de tan adentro, vinculada a un idioma que nadie conoce, puede iluminar y puede dar caminos para hacer activismo en otros lados, ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecha y me alegro y esta conversación es una de muchos procesos que he tenido de diálogo con gente que ha leído mi libro en otros idiomas, en otros contextos, y me parece muy rico. Les voy a mandar un artículo que escribió sobre mí un compañero colombiano. Ahora mismo les voy a mandar. Es la única reseña. Ustedes pueden creer, mi libro se lee hartísimo. Ay, en Argentina ya se han hecho como tres ediciones de los últimos, y sin embargo, no hay ni una sola reseña, eso es lo más increíble.
Entonces voy a poner un chat y voy a buscar el archivo. ¿Dónde está pues el archivo? Su ordenador, ya. Silvia, tú puedes me mandar después también. Sí, mejor te mando después. Ya, no te preocupes. Ya. Yo quería agradecer a Silvia Kirsten. Muchas gracias por sus pensamientos, ideas, explicaciones, observaciones y para mí también motivaciones. Estoy hablando un poco de portugués, creo. Y, motivación. motivación, puede ser, claro, correcto. y muchas gracias también. Por todo a los traductores, Jafi y Camilo, que hicieron una hazaña maravillosa. Y agradezco de nuevo a Sonia de Baden-Dolmetscher por la ayuda boa, como siempre. Y también agradezco, claro, a Peter y a Moritz y de nuestro video studio. Y que hicieron todo eso posible. Gracias. Y para quien se interesa, voy a hacer una exposición de Kirsten y muchas otras personas en julio en Konstanz, en Alemania, sobre, eso es el tema, tela, sangre, oro, en las huellas de la época colonial de Constanza. Entonces, gracias y buena noche. Chao. Buenas noches, bueno. Y buen día, Silvia. Chao. Y Elena. Chao, que te vaya bien. Gracias. Gracias. A ti también. Chao. Chao.